tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Fernando Peralta es mi nombre, el placer de saludarles. Aquí estamos en lo alto de la cabina del Hogar de los Tigres. Claro que sí, el reducto, la casa del Deportivo Libertad. Un Libertad que se enfrenta a Olímpico de la Banda, el equipo bandeño que está siendo presentado en este momento a través de la plataforma de Teis Sport Play. Nos ven en cualquier parte. Y aquí estamos. Voy a saludar y dar la bienvenida a quien me acompaña en los comentarios. Lisandro de Angelis, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Fer. Muy buenas noches para todas, para todos. Un placer estar saludándolos. Aquí estamos en la parte alta del Hogar de los Tigres a la espera de la sexta presentación de Libertad. Los Tigres que vienen de una victoria agónica en Junín y que luego perdieron en Bahía Blanca, dando muchas ventajas a la ficha mayor de menos que ya tiene el plantel por un tema netamente económico. Se le agregó el comportamiento de Cangelosi, expulsado antes del final del primer tiempo por doble técnica. Está abusando demasiado, me parece, del diálogo con los jueces. Cangelosi, que ya había sido incluso expulsado en Liga Sudamericana también, en aquel partido clave ante Franca de Brasil. Y después, en el tercer cuarto también, se fue expulsado Marcos Zaglietti, un combo explosivo. La victoria entonces de Weber, 84-72. Del otro lado, Olímpico, que viene de una victoria y una derrota. Para ambos, el último partido de este 2018. Sí, señor. Prácticamente tramo final a horas de las fiestas navideñas. Y, por supuesto, de empezar a desconectar los chips y pensar en las vacaciones y en despedir este 2018 y arrancar el 2019. Los deportistas, por supuesto, como todos trabajadores, se tomarán su descanso. Se están saludando en la previa y rápidamente nos metemos en el plantilla, Lisandro. Sí, señor. Por el lado de Libertad, el 4, Facundo Breques. El 5, Augusto Alonso. El 7, Julián Eidallín. El 8, Manuel Alonso. El 9, Diego Figueredo. El 10, Juan Cangelosi. El 11, Agustín Cafaro. El 12, Ariel Sago. El 13, Khalil Kiley. El 18, Nicolás Copelo. El 22, Marcos Zaglietti. El 44, Martín Cuello, el equipo que conduce técnicamente Sebastián Saborido. Tiene como asistente técnico a Sebastián Porta. El profe es Germán Trocero. El médico, el doctor Santiago Dodero. El kinesiólogo, Andrés Jiménez. El utilero, Héctor Pimienta Duarte. Por Olímpico, el 0, el cubano Karel Guzmán. El 4, Alejandro Díez. El 5, Gelvis Solano, el yanqui nacionalizado dominicano. El 7, Jeremía Massey. El 8, Jonathan Machuca, dos ex Libertad allí. El 9, Facundo Vázquez. El 11, Maximiliano Stanich. El 16, Franco Badami. El 17, Emiliano Basabe. El 18, Joaquín Gómez del Conte. El 24, Luciano Ortiz. El 31, Iván Basualdo es el técnico. Adrián Capelli, su asistente, Julián Pagura. El asistente 2, José María Jerez. El preparador físico, Ramiro Peragallo. El kinesiólogo, Mariano Crespo. Utilero, Adrián Carreras. El jefe de equipo, Orlando Garay. Bien, todos presentados. Nos falta, por supuesto, a quienes van a impartir justicia. La terna arbitral, que ya está presta para iniciar las acciones, y por supuesto el comisionado técnico. Ya un poco más bronceado que sus colegas, Fernando Sampietro, pelota en mano debajo de nuestra cabina. Es un adelantado. Claro, exactamente. Y después el histórico, el experimentado, Fabio Alanís, y el negro Alejandro Ramallo, todos bajo la tutela del comisionado técnico, el señor Marcelo Patriglia, de nuestra ciudad de Sunchales. Bien. Los quintetos ya saltando el campo de juego, tomando nota nuestro comentarista justamente para presentarlos a los 10 protagonistas que arrancan la contienda en instantes nada más. Stanich, Machuca, doble base, seguramente Machuca jugando como escolta, Karel Guzmán de alero, los internos Massey y Cabello, en Libertad, Copelo, Zaglietti, Cuello, Cangelosi, Kiley, lo que ya sale de memoria. Bien. Hace rato que no relataba Libertad y quería detenerme en el amarillo de la casaca y en el atuendo, que es
el que uno recuerda de otras épocas, ¿no? Es bastante bien logrado al tradicional, porque pasó por varios amarillos la indumentaria del Deportivo Libertad. Pero es verdad. Este particularmente es el que más me gusta. Bien, está Kiley y también está Guzmán en el círculo central. La pelota en mano de Fernando Sampietro volará la naranja. Acción en el hogar de los Tigres. Correte, le dice Sampietro a Kiley. Arriba, balón para Olímpico en la primera del partido. Stanix en la conducción, Masi jugando con Basualdo. Lejos de donde pueda hacer daño, le dan distancia. Ahí está Stanix, balón para Jeremía. Con la marca de Cangelosi se le escapa Machuca. Balón de Copelo. Pelota en corrida por el eje para Zaglietti. Sí, señor. Rápida transición. Rápido de reflejos. Y también la asistencia de Copelo para el doble de Zaglietti. Los primeros puntos del partido. Una pérdida fatal en el comienzo para Olímpico. Los primeros puntos en transición a campo abierto para Marcos. Guzmán con Masi. Con la marca de Cangelosi que le levanta la manito. Allá va Jeremía. Hay un pitazo muy cercano a la línea del negro Ramallo. Falta del hombre de Libertad. Sí, de Cangelosi, la primera personal para él. Bueno, reposición de fondo con Machuca. Mueve la pelota Olímpico, juega Guzmán. Se desprende Machuca, lo persigue Zaglietti. La pantalla de Masi, ahí está el cambio de marca. Se desprende Masi de nuevo, salta Zaglietti. Atento en la marca, le da un metro. El lanzamiento para tres y el triple. Masi que arranca calentando la mano, triple para Olímpico. Bueno, lo conocemos, Jeremía tiene una mano importante desde el perímetro, no se le puede faltar el respeto al lanzamiento. Con la mano encima de Zaglietti, clavó el bombazo el estadounidense. Copelo recorriendo el perímetro, ordenando los equipos, juega para Cangelosi, ya va intentando eludir la marca, se la roban desde atrás, sale Olímpico. Corre con Staris, levanta la cabeza, mete y balón para Basualdo, va por la última línea. Así camina, juega Machuca, va para Masi de larga distancia. Cuidado que arrancó incandescente. 2 de 2 a larga distancia, gana la visita 6 por 2. Es un problema, ¿eh? Cuando Masi está así, con la mira derechita hacia el aro, bien calibrada, es un problema grave para Libertad. Los 6 puntos de Olímpico de Masi. Juega Zaglietti, le cierran el camino, va en la individual igualmente, se queda corto en el lanzamiento. Recupera y sale Stanix, juega para Machuca. Allá va Jonathan, ahora tomando la conducción, toma el eje de cancha, juega para Masi, claro, está Dulce, se la están dando. Va con Copelo, lo elude, el pase va adentro, el cachetazo de Zaglietti, se ensucia la jugada. Balón afuera, corresponde a Libertad. Salida para el equipo de Sunchales. Un comienzo hasta aquí de Libertad, poco intenso en ofensiva. Una corrida en transición, una pérdida de Cangelosi, un mal tiro de Zaglietti. Atrás, sufriéndolo aparte, a Jeremia Masi. Se consumieron los dos primeros minutos de este primer acto. Copelo ensaya para tres a ver cómo anda de afuera Libertad, el triple. El primero que toma, el primero que convierte. Sí, señor. Primeros puntos para Nicolás Copelo en la noche. Stanix, de espalda a la jugada con la marca de Copelo. Se desprende Guzmán. Para él el balón. Ahí está el cubano jugando. Para Stanix, otra vez para Masi. Ahí está intentando hundirse. Viene en el doblaje a Libertad. Sale para Machuca. Lanzamiento torcido. Rebote que captura a Libertad. Sale Cuello. Solito estaba Zaglietti. Allá va Marcos. Doble. Doble para Libertad. Atento en la salida. Acomoda el partido. Libertad se pone al frente por la mínima. Sí, señor. Con otra salida en transición. Bien Kiley en el rebote defensivo. Y Zaglietti allá de pescador quedó. Adelante solito para depositar en bandeja. Masi Machuca, otra vez va Machuca, lanzamiento para tres, repiquetea afuera. El rebote de Copelo que se le escapa por la línea final. Se lamenta el santafesino. Repondrá la visita con 14 segundos en el reloj chico. 3 minutos se consumieron de este primer acto. 7 por 6, al frente Libertad. Allá va Stanix. El balón de Maxi, la viene a buscar Basualdo, le ofrece una pantalla, va al choque de Copelo, va tomando el lanzamiento, Stanix, lanzamiento corto, doble. ¿Abre su cuenta? Sí, primer doble de Olímpico en el partido. Venía de meter dos triples más 6, este es el primer doble, la primera canasta de 2 puntos para la visita. 8 por 7 con ese doble, se hunde, va Kiley, lanzamiento, casi caminaba, le sacaron el apoyo. Logró lanzar y convierte sus primeros puntos. Una jugada, no digo extraña en el básquetbol moderno, pero mucho menos utilizada que
en el básquetbol de otros tiempos, ¿no? El pívot posteado jugando uno contra uno de espaldas al canasto. Sí, señor. 9 a 8 va Masi, repiquetea afuera. 9 a 8 gana Libertad, digo, con aquel doble de Kili. Ahí va saliendo Copelo en la pantalla de Cangelosi. Juega Healy. Balón para Sagliete, apertura para Cuello. Mueve la pelota a Libertad, le quedan 10 segundos, tiene tiempo. A ver cómo resuelve. Allá va Marcos, va a tomar lanzamiento. Va jugando adentro para Kili, buen movimiento doble. Paciente Libertad para jugar la pelota allí, donde el Moreno suma 2 puntos más. Se trabó el sistema. Sagliete llamó a Kili, jugaron en parejas. El pick, el roll, se llevó al perimetral para adentro. Marcos, inteligente, utilizó la ventaja. Nos arrimamos a la mitad del primer acto. Allá va Machuca en la esquinita, le cierran el camino. No tiene entrega, pero es inteligente. Es hábil, es talentoso. Lo habilita Basualdo, 2 puntos para el grandote. 11 a 10, gana Libertad. Van y vienen ahora sí, con buenos porcentajes ambos. Allá va jugando Copelo, entregando para Sagliete. Atentos a la marca, defiende Olímpico, ataca Libertad. Cangelosi a distancia va, upa. Es de otro partido ese triple, no le pegó ni al aro. Repone Olímpico que gana, que está cayendo 11 a 10. Gana Libertad por la mínima. Stanix se juega en campo liberteño. Le desprende Guzmán con la marca de Cuello. Va jugando Machuca con la marca de Sagliete. Fantasía de Masi, sigue Machuca, le quedan 10, le quedan 9, le quedan 8. El balón para Masi, se pone de frente, ahora se pone de espalda, va buscando. Juega para Stanix, adentro para Basualdo, buen gancho. Pero falla. Salida de Libertad, ya estamos en la segunda mitad del primer acto. Sagliete, allá va Sagliete, la patea literalmente, ¿se le termina yendo? Sí señor, eso marca Ramallo. Pérdida de Libertad, salida del equipo bandeño. Venía de levantar un cambio la marcha en ofensiva Libertad, pero además tomando buenas decisiones, pasándose la pelota, jugando en pareja Marcos con Kiley. Un tiro desafortunado por completo de Cangelosi que no tocó aro. Y esta acción apresurada de Marcos con pérdida incluida. Comenta Lisandro De Angelis. Balón de Machuca. Apertura para Masi allí en un movimiento. ¿Cómo está Masi? Metió todo lo que tiró de ahí, ¿no? Sí, pero a ver, si Cangelosi le va a dar un metro a Masi para que tome esos lanzamientos. Ah, se va a hacer un picnic. No, le va a llenar la canasta. Libertad tiene que estar un poco más atento, Cangelosi. Cuello resuelve, lanza y falla. Al frente la visita ahora, creo que la máxima es de 2. De 4, 6 a 2. Ah, de 4, tenés razón. 13 a 11 va Masi de nuevo. Claro, problemas para Saborido. Porque ahí está la situación, ahí está el problema. Y lo quiere corregir, lo necesita corregir. Porque Masi, así como lo ven, tiene 12 de los 16 puntos de la visita. En cualquier momento Cafaro a cancha, en cualquier momento, porque es muy intenso en defensa, muy agresivo. Más allá de que Masi juega en el perímetro, más que en la zona interior. Incluso a pesar de sus 2 metros 11, Cafaro suele ser versátil, suele ser veloz para defender a un grande que sale a jugar fuera de 6.75. Muy quieto, muy estático, muy lento Cangelosi. Masi aparte es más alto. Tira muy fácil por encima del ala pívot de Libertad y tiene 12 de los 16 puntos del equipo bandeño con 4 triples encestados. Incandescente el Moreno, Libertad lo conoce. Cuando más ahí entra torcido, después tal vez le cueste entrar en ritmo. Ahora, si entra derecho, te puede enloquecer. Bueno, metió 4 triples en poco más de 6 minutos y tiene 12 de los 16 puntos convertidos por su equipo. Gana por 5. Esta sí es la máxima. La anterior había sido de 4. 6 a 2 en el arranque. También con 2 bombas consecutivas de Jeremiah Masi. Bueno, seguramente las indicaciones serán sobre los ajustes. Porque sí, el quinteto volvió y no hay cambios en el Deportivo Libertad. Vuelve después del tiempo muerto del equipo bandeño. Sale Libertad. La tiene Copelo. Juega con Cangelosi. Entrega para Cuello. Otra vez para Copelo. 3.47 le queda en este primer acto. Sagliete en la esquina. La pantalla de Kili. Sigue Marcos. Adentro. Allá se juntan. Juega el Moreno arriba. Intenta con suspenso. Convierte. Así va también el goleador de Libertad. Con 6, 5 de 6 en dobles para Libertad. Alto porcentaje en el comienzo del partido. Juega Basualdo. Después de la entrega de Stanis. La pasa a buscar Machuca. Lo persigue Sagliete. Le quedan 10. Le quedan 9. Le quedan 8 al equipo santiagueño.
Machuca la mete adentro para Massi. Intentaba contenerlo Zaglietti. La diferencia de contextura le jugó en contra. Hay falta del hombre de Sunchales. La primera de Marcos, segunda colectiva de Libertad y de todo el partido olímpico no tiene infracciones. Massi bloqueó a Zaglietti, roló para adentro y quedó Marcos con Massi justamente. ¡Epa! Venía, parece que la agarró afuera Basualdo. Estaba sí, muy al límite. O venía de afuera mínimamente, ¿no? Sí, sí, sí. Claramente, pero hay balón para el equipo bandeño en línea de fondo. 9 segundos le quedan al equipo de Capelli. Stanic. Ya va saliendo Basualdo. La pantalla del grandote va Maxi. Lanzamiento muy volado. La bomba y el triple. El triple del base de la banda. Qué bomba, ¿eh? Oficialmente en problemas Libertad. 5 puntos de Stanic. Marca encima, más de 7 metros. Con un ángulo muy sesgado. Un bombazo para él. El quinto en 7 intentos para la visita. Y Zaglietti que intenta responder muy exigido. Esas no son decisiones acertadas. Recupera la visita que gana por 6. Empieza a intentar construir una victoria en Sunchales. Falta muchísimo. Saborío prepara un cambio. Recupera la pelota de Libertad que sale con Zaglietti. Corre Cuello. Se estaciona ahora. Balón para Marcos. Va a atacar el aro. Claro, allá va Marcos. Tiró el lanzamiento. El balón para Guzmán. De contra falla. Sale Copelo. Intentaba el pase. Corta Basualdo. Pelota afuera. Zaglietti dice, mala mía, mala mía. Hay cambios en la noche. Mueve el banco Capelli. Mueve el banco Saborido. ¿Quién entra y quién sale? Figueredo, Cafaro, Sago. En Libertad. 3-1. Para afuera. Cangelosi. Kiley, Copelo. En Olímpico, a la cancha Gelvis Solano, a la cancha Ale 10, se fue Stanic y también se fue Basualdo. Basualdo. Bien, momento de cambios, momento de debut. En la cancha ya va Ariel Sago, se lo lleva. Va Ariel, se queda largo con el lanzamiento. Pelota que recupera, manos abierta, abajo pidiendo calma Capelli a sus dirigidos. Gana por 6, a este cuarto le quedan un minuto, un poco más de un minuto y medio. Balón en el lanzamiento de Guzmán. Vale 3. ¿Cuál es el porcentaje desde larga distancia del equipo visitante? 6 de 8. El tema es que Massi tiene 4 y ahora aparecieron Stanic y Guzmán. Ya hay más manos castigando a larga distancia máxima de 9. Balón para Cafaro. La asistencia de Sago. Anótesela. Doble de Libertad. Doble del flaco que le gusta enterrarla. Primeros puntos para él con asistencia de Ariel Sago. Libertad necesita recuperar solidez defensiva y tomar más precauciones en el perímetro, sin dudas. Sí, señor, claro, porque ahí le han hecho mucho daño. Balón para Guzmán con la marca de Cuello. Más igual a pantalla. Allá va. Lo liberan a Guzmán. Cuidado con esa marca. Va al lanzamiento. Falla, pero muy libre. La salida de Zaglietti. Sigue Marcos. A ver cómo se ordena Libertad. Balón para Figueredo. Va para 3 solo. Lo soltaron. Y ahí arrancó. Ahí arrancó el perímetro de Libertad también intentando acomodar el partido. Segundo triple en 5 intentos para el Tigre. 5 puntos consecutivos de la banca. La volcada de Cafaro y esta bomba de Figueredo. 22 a 18. 33, 32, 31 segundos. La pierde Solano. Sale Figueredo. Corre Libertad. Juega para Zaglietti. Allá va Marcos. El ganchito para Cuello. ¡Oh, con suspenso! El doble de Martín. El único que faltaba anotar. Cangelosi también. Ah, bien, perfecto. Se puso a 2 Libertad en una ráfaga. Acomodó el partido. Le quedan 10 segundos. Va Machuca. Lo va a cerrar el equipo bandeño. Allá va cometiendo infracción. Claro que sí. Inteligente Figueredo. Le quedan 7 segundos a este primer acto. Y hay una variante que manda Saborido. Augusto Alonso por Zaglietti. La tercera falta colectiva. Esta número 1 de Figueredo es la tercera de Libertad. No cometió infracciones en todo el primer cuarto olímpico, Fer. Sí, señor. Balón de Solano. Cierra Sago. Otra infracción. Otro corte. Pocos segundos corrieron. Le quedan 4 segundos 8. La pelota sigue siendo del equipo de la banda. La primera de Sago, entonces. Sí, señor. La cuarta de Libertad. Defenderá esta última pelota. Gana por 2 la visita. Se termina el primer acto. Va Solano. Lanzamiento frontal para 3. Bochazo afuera. Se termina. Casi rompe el reloj, Cuello.
se terminó nomás este primer acto. Hay aplausos, amén, de que por momentos se veía una sombra negra en este Olímpico que bombardeaba la casa de los Tigres. Acomodó sobre el final del partido el equipo de Saborido, por eso disimula con este 22-20 el arranque que fue parejo en la primera parte del inicio justamente del partido. Comenta, amplía, conceptúa y nos aporta estadísticas de este primer acto Lisandro De Angelis. 7 de 10 en dobles para Libertad, 70%. 2 de 5 para Olímpico, 40%. En triples, 2 de 5 para el local, 40%. 6 de 10 para la visita, 60%. Con 4 bombas de Massey. Las otras dos, una de Stanich y una de Karel Guzmán, el cubano nacido en La Habana. 12 puntos de Massey, goleador del partido. 6 de Kiley, 4 de Saglietti. Lo más importante en el Deportivo Libertad. Había sacado la máxima de 9. El equipo de Capelli, que está como loco en el banco de suplentes. Había sacado la máxima de 9, 22-13. Y con las variantes, la banca de Libertad le dio más réditos a Saborido que su banca a Capelli. Los dos rotaron casi al mismo tiempo. El ingreso de Cafaro siempre le da cosas importantes atrás y adelante, porque no solamente la volcada debe quedar en la retina, sino el trabajo defensivo. Es mucho más agresivo, más intenso, incluso por edad. Es algo lógico de lo que puede aportar Cangelosi. Una bomba de Figueredo, un par de salidas rápidas en transición, y con esa ráfaga de 7-0, Libertad pudo disimular un primer cuarto que venía muy cuesta arriba a partir del alto porcentaje perimetral del equipo bandeño. Gana por apenas un doble Olímpico. Jugó tal vez para estar ganando por una diferencia un poco más amplia o más grande a partir, repito, de la muy buena puntería perimetral. Figueredo, Alonso, Cuello, Sago y Cafaro, el 5 de Libertad. Está Machuca, está Solano, está Guzmán, está Díez y está Basualdo. Sí. En el quinteto de Capelli, en estas primeras acciones del segundo cuarto, ¿y falta de quién? De Gelvis Solano, el yanqui nacionalizado dominicano. Primera falta para él, primera del partido para Olímpico en el comienzo, en el arranque del segundo segmento. Reponía el cerecino Augusto Alonso, que tiene la pelota. Allá va el pibe, juega para Sago, va Ariel, lo soltaron, Sago lanza, falla. Rebote solitario de Guzmán, no se movió el score. 22-20. Primeros instantes de este segundo capítulo. Solano, balón para Guzmán, lo perdieron en la marca, muy solo, muy libre, se quedó corto llamativamente. El balón para Cuello, claro, lo contuvo con infracción el Niol Solano. Bueno, la segunda para Gelvis, el ex Echagüe, salida para Libertad. Reposición de Cuello, pelota de Figueredo, allá va el cordobés jugando, la tiene ahora tomando distancia. Pantalla de Cafaro, allá va intentando el lanzamiento, juega y mueve para Cuello, va en la individual, tocaba la pelota para Cafaro, moviendo el balón, buscando el desmarque, buscando justamente el hombre mejor posicionado. Hay una infracción. Sí, de Karel Guzmán la primera. Ojalá Cuello haga mucho más esto. Tiene un tiro respetable, entonces obliga siempre a su defensa a tomar ciertos recaudos. Puede amagar e ir para adentro, si lo hace más seguido, habrá muchas cosas positivas para Libertad. Ahí está intentando Figueredo. En su segundo lanzamiento se queda corto. Balón de Machuca. Lo liberan a Machuca. Buena apertura para Solano. Salta la marca Figueredo. Atento. El balón para Solano, que le gana la línea. Doblazo. Le ganó en velocidad. No hubo posición para el número 5. Por el fondo de la cancha. Sin ayudas en Libertad. Durmió el resto de la defensa para rotar. Está en cancha Basabe. En Olímpico debutando en el partido. Dale. 24-20 va Sago. Cambio de mano inteligente. Balón apoyándose en el cristal. Doble de Ariel, doble del Chaqueño, doble de Libertad. 7 de los 9 jugadores que utilizó hasta aquí Saborido ya tienen puntos en sus manos. 24-22. Ataca Machuca. Juega para Basabe, el hombre que decía Lisandro que debutaba en el partido. Va Basualdo arriba. Basualdo doble. Burló a todos.
Basualdo anota su punto 4, ¿no? Exactamente, 2 en cada parcial. Bien. Zona. A ver. Sí, zona. A ver cómo resuelve la lectura táctica de Lisandro. Juega para Alonso. Le quedan 10 segundos. Sigue Augusto. Alonso. Buena pelota para Cafaro. Doblazo. Doblazo. Alonso te va a dar eso. Sí, por supuesto, porque es cara dura, porque es agresivo, porque tiene buenas piernas para ir hacia abajo. Y juega muy bien en el espacio libre, siempre Cafaro. Juega el pick, rola para adentro y siempre está solo. Lo libera Namachuca y sigue con el perímetro incandescente el equipo de Capelli, que le da aire, que le permite ampliar la luz. Triple de Machuca, triple de Olímpico. 7 de 12 en triples para el equipo bandeño, un plantel muy largo. Y de jerarquía tiene Olímpico, ¿eh? Sago Figueredo juega Libertad. Allá va entregando para Cuello. A ver, Martín. Va, loco. Sí, triple. Triple, triple, triple para Libertad. Triple de Cuello. También lo espera ahí Libertad. 5 de Cuello, 3 de 8 en triples para el equipo de Sunchales. Un pasaje de alto nivel, ¿eh? De alto nivel basquetbolístico. A 2 está el equipo bandeño. Va Basualdo. Ataca, juega para Basabe. A pie firme, Basabe. Triple. Triple de la banda a pura bomba. El pasaje de este segundo capítulo, 32 a 27. Basabe anota sus primeros puntos, ¿no? Exactamente. Alonso. Cuando se acomoda Libertad, viene una bomba del equipo bandeño. Sigue Augusto, juega para Figueredo. Busca tomar el eje de cancha, se planta ahora, lanza, convierte. Buen aporte de Figueredo. 5. 32 a 29. Libertad metió 10 dobles sobre 13 intentos. Es muy alto, estamos hablando de por encima del 70%, si no me equivoco. Sí, claro. Y sí que viene bien con esos porcentajes, porque si encima de los tiros de campo tendría porcentaje bajo. Hay un doble y hay una falta, ¿no? De Cabello, de Basualdo, perdón. Mezclé los internos. De Basualdo, 6 puntos para él. Con este doble, falta de Cafaro la primera. Bien. Pasamos en limpio entonces, va con el bonus. El grandote de la banda, 34 por 29, 4 minutos. Se consumieron de este segundo cuarto. 3 faltas acumula ahora la visita. Una Libertad, la primera que lo manda a la línea este hombre que lanza el bonus y lo convierte. Llega a 7 puntos el pivote del equipo de Capelli. 35 a 29, Cuello. Va para Cafaro, que se hunde en la pintura. Tiene Figueredo, va para Alonso. Allá va Augusto, ataca el aro, va entre grandes. Terminaba recuperando Basabe, juega Stanix. Entrega para Solano. Allá va Solano, rompe en velocidad, gana. Solano falla. Inexplicablemente una bandeja inerrable. El balón de Figueredo, al límite esa falta, ¿eh? Primera de Basabe. Basabe, Cabello, jugadores que estuvieron en el radar de Libertad en el comienzo de la temporada, cuando se armaban los equipos, pero bueno, cuestiones económicas, ¿no? Sabemos, conocemos la billetera pequeña que tiene por estos tiempos Libertad. Figueredo entrega para Sago, juega para Cafaro, que viene, eso es penal, ¿eh? Y es doble. Ahí está el doble de Cafaro, jugada de 3 puntos, infracción cuando iba de cara al canasto, que lo mantiene a Libertad allí, expectante. ¿De quién fue la falta? De Basabe, la segunda. Cuántas cosas, ¿eh? Pero cuántas cosas que le aporta Cafaro al equipo de Sunchales, viniendo desde el banco. Es muy intenso, es muy agresivo. Está muy derecho con el aro. Aporta realmente cosas muy importantes, ¿eh? Un revulsivo que viniendo de atrás le da soluciones al equipo de Sebastián Saborido. Muchas más de las que imaginaba en el comienzo de la temporada. Pensé que este nivel de Cafaro, tal vez con rodaje, lo iba a ir obteniendo ya entrando el año nuevo, el 2019. Uh-huh. Sin embargo, no, muy pronto en la temporada, incluso a nivel sudamericano, era suplente en Boca y de lo profundo de la banca. Sí, claro. Por eso vino a Libertad a buscar un poco más de rodaje y está ganando cada vez más minutos, ¿eh? Sí, sí, claro, porque ha requerido ser utilizado y todas las veces que se lo requirió rindió. Pero tiene 7 puntos, es el goleador de su equipo, Fer. Sí, jugando claro. Un ratito. Nos rendimos ante las evidencias. 35 a 32. Está ganando el equipo bandeño a falta de 5 minutos 38. Estamos en el segundo cuarto de esta historia. Falta muchísimo y hay un tiempo muerto. Vamos al repaso, ¿te parece?
de algunas estadísticas, algo llamativo que quieras aportarnos y comentar, Lisandro? Bueno, lo más llamativo tiene que ver con los 8 triples. 8 triples en 13 intentos que hasta aquí tiene anotados Olímpico. Hablamos de un 61% de efectividad. 24 de los 35 puntos del equipo de la banda son desde el perímetro. Una locura. Una locura para el nivel de la Liga Nacional. Salvo algún partido excepcional. Instituto metió 20 triples anoche. Le hizo 96 a Hispanoamericano y le metió 60 desde el perímetro. 20 de 34, tiró más triples que dobles al término del partido del equipo de Facundo Müller, pero son casos excepcionales. Y Libertad tiene un 73% en dobles, 11 de 15. Acá el tema de Libertad es, ¿qué hacer? Si seguís liberando el perímetro, cuando el balón le llega en el poste a Basualdo, o si bien buscás el mal menor y pones mucho énfasis en el perímetro, switch en cada bloqueo, en cada cortina, y bueno, después te fajás tal vez con desventaja física en el poste, ¿no? Sí, claro. Allá va Basabe intentando la individual. Está Ramallo marcando una infracción. Que yo no vi, pero primera de Cuello. Por eso Cuello se le queja a San Pietro. Sí, va a la línea Basabe. Bueno, allá va Emiliano Basabe. 3 puntos separan a Libertad de la banda al frente del equipo bandeño, que no puede ampliar. Falla en el primero Basabe. Mira por el segundo, conversa San Pietro con Sago. Algún reclamo airado seguramente también. Basabe y la pelota al aire, simple. Simple para Emiliano, tiene 4, ¿no? 4 y 2, Solano, son 6 de la banca de Olímpico contra 14 de la banca de Libertad. 7 de Figueredo, de Cafaro, 5 de Figueredo, 2 de Sago. Bueno, para sumarle a este momento un poco errático de Libertad, del otro lado de la cancha una infracción en ataque, la pérdida y por supuesto el control de balón por parte del equipo de Capelli. Segunda de Cafaro, qué manera de salir del minuto, ¿no? Una falta media dudosa de Cuello, un punto anotado por Olímpico y esta falta ofensiva de Cafaro. Balón de Stanix, el lanzamiento, el rebote, se la robaban de las manos, termina capturando Sago, que sale con Figueredo, oteando el panorama, juega la pelota adentro, qué pelota le puso a Cafaro. Falla en el lanzamiento. El balón de Stanich ahora que se estaciona. Ordena la cortina de Basabe. Juega con Massey. A Massey no lo nombramos tanto. Ahora lanza y falla. El rebote de Basabe. La pelota es de Olímpico. Juega para 10. Este también la va a clavar. Sí, señor. El triple. El triple de Ale 10. Si algo más faltaba. Tiene mucho poder de lanzamiento perimetral Olímpico. Solano puede tirar, Massey, Stanich, 10. Basabe tiene un tiro respetable, aunque yendo para abajo y jugando posteado tal vez se siente más cómodo. Machuca tiene gol perimetral y lo está padeciendo Libertad. ¿De qué pasó? ¿Técnica? Bueno, una técnica. A Massey. Bueno, había falta primero de Massey sin pelota y ahora la técnica, así que tiene tiros libres, un tiro libre, tiene Cuello y pelota para Libertad. Sí, señor. Y además Olímpico entra en penalización. Bueno, todos los datos juntos. En esos segundos de furia de Massey, el mimoseo de la pelota de Cuello, un punto más para él que llega a la media docena. Exactamente. ¿Ya estaba penalizando Olímpico? Entonces sí, tiene 2 tiros Cafaro. Yo pensé que era... No, Cafaro es por la falta. Por eso, pero ya entonces entra en penalización. Ya estaba. Ya estaba en penalización Olímpico. Si no, tendría que ser pelota para Libertad. Me porque... parece que estaba... ¿Estaba lanzando? Tirando, sí, perfecto, estaba lanzando. Perfecto. Balón de Cafaro, simple. Simple para Libertad, 8 para el longilíneo. Allá va por el segundo. Pelota al aire. ¡Ah! Rebota, repiquete y sale. 5 puntos de luz a favor del equipo que ataca. El equipo de la banda, la juegan para Solano. Le cayó encima. Se lo morfó Cafaro. Se pasó de largo. Hay infracción del hombre de Libertad. Cuidado con esto, ¿no? Sí, tercera de Cafaro. Bueno, como le marcamos lo bueno de la intensidad y la agresividad, por allí se pasa de revoluciones, midiendo 2-11 con Solano debajo del aro. ¿Para qué saltar, no? Nah. ¿Para qué despegar los pies del piso? Pero bueno, son cuestiones también de un chico muy joven
que tiene mucho por aprender y un futuro importante con esa estatura, ¿no? Sí, señor. Solano con la marca de Alonso. Sigue Solano, salta en el cambio de marca. Sago, qué rápido que es Solano, por favor. Al balón en la salida de Libertad, va Zaglietti que vuelve a la cancha. Va Marcos arriba, ataca el aro. Doble. Doble de Libertad. Doble de el capitán, doble de Zaglietti, que anota sus primeros puntos de este cuarto. 6 en total para Marcos. Diferencia de 3 y Libertad está ahí. Y aparece alguna bomba y sigue al frente el equipo visitante. Ya estamos en la segunda mitad del segundo cuarto. 10 y el gancho se queda corto. Recupera Kili. Y Guerrero dice, dámela. Aplaude la gente de Libertad porque ve que su equipo está ahí, que puede, que tiene que dar el sorpaso el Tigre. Alonso pierde la pelota, recupera 10, corre Stanich, acompaña a Basabe, juega para 10, entrega para Basabe, se acomoda Libertad, pelota abierta, buen cachetazo de Zaglietti, pelota que toca Solano, sí señor. Atento a Lanís, buena defensa de Libertad, aplaude saborido, pelota del cañonero. Zaglietti allí, llegando con lo justo, como un arquero cortando el centro, le movió la pelota en el aire al hombre de Olímpico, la terminó rozando el jugador del conjunto bandeño y por eso hubo salida para Libertad. Buen retroceso, buen balance defensivo tras una pérdida. Veremos si puede quebrar Libertad. Basaglietti con el gancho, ahora tapa en el aire, recupera Stanich, sale corriendo Basabe, se acomoda Libertad en defensa, juega Stanich, no arma su lanzamiento, se estaciona y ordena al quinteto bandeño. Adentro para Masi, se le escapaba Basabe, balón para 10, cuidado con 10, va con el lanzamiento, se queda corto. El rebote de Libertad, juega Figueredo, la pedía Killey, no se dio cuenta Figueredo. Ordena su equipo, pantalla del Moreno, no hay pick and roll, juega para Sago, ¿no le vas a tirar? No. Balón de Zaglietti, entrega para Alonso, 8-7, tiene que resolver, el balón para Sago, arriba va, lanza, falla. Rebote de Massey, salida de Basabe. 2 minutos 15, 2 minutos 14. Decime. Demasiado, 3 chances desperdiciadas por Libertad para ponerse al acecho o para empatar el partido. 3 consecutivas, no pudo encestar la pérdida de Augusto Alonso, la tapa de Massey sobre Zaglietti y este doble que parecía fácil de Sago. 3 chances consecutivas ante un rival que tiene poderío, que tiene jerarquía, venís remando, corriendo de atrás. Después estas chances que se desperdician pesan, ¿no?, con el paso del juego. De todas maneras, hay una mejoría de Libertad, lo está conteniendo un poco más a Olímpico en este cuarto. Olímpico tiene 17 puntos en el parcial. Es verdad que le quedan 2 minutos todavía, pero Massi no tiene goles. Sí, estuvo un rato largo en el banco también. Sí. Pero viene de 3 defensas consecutivas buenas Libertad. Sin embargo, no termina del otro lado de completar su buen trabajo defensivo. Desperdició 3 chances consecutivas para ponerse a tiro el equipo de Saborido, que igualmente está compitiendo ante un rival que, si lo comparamos con aquel que arrancó jugando el Super 20, el plantel que vino a jugar con Libertad y perdió por 30 puntos aquí en Sunchales, por el Super 20, ya en ese torneo de preparación empezó a modificar su plantel, a cambiarlo. De hecho, ya no está el uruguayo Sebastián Vázquez, sí. Llegó Solano, estaba lesionado Ale 10, que ya está recuperado. Tenía una ficha libre, que es la que pudo cubrir con la llegada de Basabe. Y también hay que agregar que ha cortado a Cayo Torres, el brasileño. Así que tiene que volver a completar su plantel el equipo de Capelli, que ha mutado mucho la plantilla. Ha llegado Massa y también, ya con el Super 20 empezado. Un equipo que mutó mucho y que tiene jerarquía, tiene mucha jerarquía. Roba Alonso, la marca de Solano, sale Libertad ahora desde el fondo, buena contención. Entramos en los últimos 2 minutos de este segundo capítulo. Figueredo, Alonso, con la marca de Stanley, pantalla de Kili, allá va el Ceresino, se la entrega para el Moreno, hay falta. Y claro, se lo llevó puesto Stanich en una carambola. Kili no pudo contener el balón, pero claramente la falta la está marcando el juez número 3. Bueno, primera de Maxi Stanich, a la línea Khalil Killey y una lotería, ¿eh? Está Khalil en la línea, dependiendo de cómo se levantó, inspirado o no, veremos. Allá va con el primero, no se levantó bien, ¿no? Me da la sensación de que no. Bueno, probablemente un poco más de tiza, Caño. El balón, allá va con el segundo, también falla. Bueno, sumar una chance más. Stanich
La diferencia sigue siendo de 3 a favor del equipo bandeño, que ataca. Minuto 41 para que termine el primer tiempo. Stanics, balón para 10, arma su lanzamiento largo, rebote largo también. El cachetazo de Stanics, pelota de Basabe, se saca de encima a Saglietti, doble. Doble de Basabe, que vuelve a estirar la diferencia para la banda. 6, creo que lo de Kiley no pasa por la mecánica, ¿eh? Es para el psicoanálisis, me parece, el tema de los libres. ¿Ah, sí? Me parece que es falta de confianza, más que un tema de mecánica o de flexión de rodillas. Yo le creo porque usted sabe. El balón de Figueredo, allá va Figueredo rompiendo la defensa, se planta, lanza, convierte, doble de Figueredo. Doble de Diego Figueredo, ¿cuánto suma? 7 más 8 de Cafaro son 15 y 2 de Sago, 17 puntos de la banca de Libertad, muy buen aporte. Sí, señor, prácticamente un poquito menos del 50% del goleo total. Sí. El balón de la banda, 50-49-48, recupera la pelota de Libertad, sale para Cangelosi. Balón para Saglietti, ataca Libertad, 41 por 38 gana la banda. A ver cómo resuelve Libertad. Va Marcos, juega para Kili, va el doble, sí señor. Se encuentran, se juntan, se entienden. Por la mínima ahora al frente de la visita, 41-40. Buen atrape defensivo de Libertad en la recuperación anterior. Y muy buena ofensiva, otra vez en parejas. Marcos y Kiley en el eje. Sí, señor. Allá va Massi con la marca de Cangelosi. Ahí la diferencia, asistía al doblaje Kiley, justamente salió para Basabe. El balón para Basabe, lanzamiento largo. Mirá vos la carambola. El triple de Basabe, 9 puntos para él. Corre Alonso, va al lanzamiento con Cristal. Afuera. Afuera, señores, afuera. Con esa acción se termina esta primera parte. Libertad lo cerraba prácticamente con esa diferencia mínima. Apareció el triple de Basabe para tirar la diferencia a 4. Y llamativamente, los cuartos terminaron con el mismo score. ¿Sí? 22-20 y 22-20 para este 44-40 con que se cierra este primer tiempo. Los hombres que se van al descanso largo, tiempo de análisis, por supuesto, tiempo de repasar lo que nos dejó este primer tiempo que compartimos a través de la plataforma de Teis Sport Play y que, por supuesto, con el análisis, con las estadísticas y con el comentario de Lisandro De Angelis para cerrar esta parte de nuestro trabajo. Bueno, los porcentajes en dobles, Libertad 14 de 20, 70%, muy alto, muy alto, muy bien en este rubro el equipo local. 5 de 13 Olímpico, flojito, 38%, es cierto, puso muy poco la pelota en la pintura, un poco más en el segundo cuarto que en el primero. El elenco bandeño, que tiró 5 de 13, decía, para un 38% en dobles. Pero tiró 10 de 18 en triples. 55% de eficacia. Hizo 30 puntos de los 44 a bombazo limpio. Con un triple de Stanić, uno de Guzmán, uno de Machuca, 4 de Massey, uno de 10 y 2 de Basabe. 6 jugadores de los 8 que utilizó Capelli con triples en sus manos. Es muchísimo, demasiado daño, un martirio. Desde 6.75 lo sufrió mucho el Deportivo Libertad, que tiró 3 de 9 en triples, un 33% más o menos su media. En libres, 3 de 6 el local, 50%, 2 de 3 la visita, 67%, 8 de Cafaro, 8 de Kiley, 7 de Figueredo, 6 de Saglietti, 5 de Cuello con un triple, goleo repartido en Libertad, 12 de Massa y todos en el primer cuarto. Él se fue a sentar, apareció Basabe desde el banco, 9 puntos y 2 triples, 7 de Basualdo con 5 puntos en el segundo parcial y también una bomba de 10 y un doble de Solano, estos dos últimos también viniendo desde la banca. Buenos aportes de los dos bancos de suplentes, ¿eh? En Libertad, 8 de Cafaro, 7 de Figueredo y 2 de Sago. Son 17 puntos en Olímpico, 9 de Basabe, 3 de 10, 2 de Solano, son 14. Buenos aportes de los bancos. Bien, el repaso de nuestro comentarista de los datos estadísticos y, por supuesto, lo que nos dejó esta primera parte en donde la victoria del equipo bandeño por 44-40 sella la imagen con la que nos encontraremos cuando volvamos de la pausa a reiniciar este partido. Y, por supuesto, a la pausa nos vamos, ya volvemos. Gracias.
Thank you.
3 en el arco. Mirá, marca 3. El 1. Y afuera el perímetro de gol y adentro el gol. Paso a paso. Aguante Talleres. Los días más felices fueron falcionistas. Hoy es un día feliz porque Julio vuelve al banco local. Somos felices. Rock and roll en el Marcelo Bielsa. Mirá cuando lo agarre la cámara. ¡Está! Quería salir paso a paso. Ya fue. Olvidate. ¿Puede bendecir a esta nueva temporada de paso a paso? Con racha. Estoy culón. Me voy culón. La verdad me parece espectacular. Respondemos con educación. Si no, nos metemos en el barro, chicos. No hay problema. Y la palabra lo dice, un gran camino se hace paso a paso. Este domingo a las 23. Paso a paso. Paso a paso, ya fue. En Teis Sports. Si ustedes siguen a Baliño, todos sus partidos en primera, desde que arrancó, es mal árbitro. Aquel famoso partido de River y Godoy Cruz, donde River fue claramente perjudicado por el arbitraje de Baliño. Baliño no debió dirigir River. Yo acá me cansé de escuchar cuando los errores de los árbitros favorecían a Boca, que había un halo que era a Fabostera. Quiero que Guido Salte diga la verdad, a mí no me gusta sumar puntos de esta manera. Pero pará. Por supuesto que fue malo. Sí. Yo no voy a atacar a los árbitros. Perdón. Para mí, a los árbitros, muchas veces son víctimas de esto. Estas jugadas con VAR se soluciona el problema. El VAR, yo no quiero que el VAR me solucione estas jugadas. No, esta jugada es penalazo. No todo pasa. De lunes a viernes a las 19. La polémica se arma en Teis Sports. Vuelve el fútbol, vuelve paso a paso. Vuelve paso a paso, sí. Bienvenidos a paso a paso. Abrazo a los dos ahí. Paso a paso, por favor, que estaban perdidos. Pensé que no iba a volver más. Vuelve paso a paso. Lo veo medio fino el partido. Lo concreto, Pedrito, tenés razón. Aguante, Irala, y nada más. Paso a paso tiene su homenaje el arquero de las cuatro décadas. Arquero de las cuatro décadas. Le voy a entrenar un poco más porque leyendo el antes soy medio madera. ¡Esto es Tigre, carajo! ¿Tigre? Carajo. Esta noche en Barrio Alberdi tocaremos mucho blues. Gracias por estar siempre presente y... ¿Qué es lo mejor que tienen? La facha. Mándale cumbia, amigo. Mándale cumbia. Paso a paso, este domingo a las 23. Arriba, en Teis Sports. Somos un equipo grande, tenemos... Regresamos de la pausa porque ya en minutos veremos acción aquí en el hogar de los Tigres. Se cerró la primera parte con victoria para el equipo visitante, el equipo que está haciendo movimientos precompetitivos. Olímpico de la Banda, 44 puntos, 22 en cada cuarto, 40 para Libertad, 20 en cada cuarto. Lo llamativo de esta primera mitad, en donde, como decía en el cierre del comentario nuestro comentarista,
los altos porcentajes a larga distancia fueron el sello distintivo de este equipo de la banda y el problema para el Deportivo Libertad, que pudo mantener dentro de todo un partido a jugar por la diferencia de rienda corta, pero nunca pudo quebrarlo, nunca pudo torcerlo el equipo de Saborido. Por eso nos esperan 20 minutos en donde el final está abierto y en donde veremos cómo lo trabajará el elenco de Calle de Entesano para que la victoria quede aquí en el hogar de los Tigres. Lisandro. Contarles también que están jugando en Capital Federal. Boca y Estudiantes de Concordia. Gana el Xeneize 52-45 en Mar del Plata. Peñarol está venciendo parcialmente ya en el tercer cuarto también a Weber Bahía Basket 54-41. Mañana empieza el Final Four del Super 20 Banco Comafi en Santiago del Estero, con los partidos que van a jugar a primera hora en el primer turno: San Lorenzo Comunicaciones de Villa Mercedes en la provincia de Corrientes, el equipo del sunchalense Facundo Giorgi a las 20, partido que va a ir televisado por Teis Sport, y lo propio para el de las 22:30 que van a jugar el local Quinza frente a Obras Sanitarias de la Nación. Bien. La info en estos instantes previos, porque ya están los 10 protagonistas en la cancha. Stanich, Machuca, Basabe, la presencia de Basualdo y Massey. En Olímpico, Copelo, Saglietti, Cuello, Cangelosi, Kiley en el Deportivo Libertad, repitiendo quinteto abridor Saborido. Una variante, el ingreso de Basabe por Guzmán en el conjunto de Capelli. Bautizó San Pietro, arranca el tercer acto. Machuca ataca al equipo visitante, volea para Basabe, la marca Cuello. Toma distancia Machuca, la marca de Saglietti, la indicación, se hunde Basualdo, la pelota no va adentro. Ahora sí, hay diferencia de estatura, va Basualdo, la marca de Saglietti obliga al lanzamiento incómodo. Sale Libertad ahora con Marcos, entrega para Cuello. Ataca Libertad. Copelo que la va a buscar. Ahí la tiene el hombre que ascendió con Saborido. El balón para Marcos. Allá va Marcos. Juega para Copelo, el zurdo. Va para tres. Afuera. Rebote de Basabe. Salida con Stanix. Pase para Machuca. Ya se juega en campo de Libertad. Se va a cumplir el primer minuto de este tercer acto. Machuca. La marca de Cangelosi. Balón para Masi. Cuidado con ese hombre que se arranca derecho. Arrancó torcido. Pelota afuera. Balón para Libertad que repone desde el costado. Bueno, sin puntos después de 61 segundos de juego en el tercer cuarto. Marcador en cero para ambos equipos. Salida de Libertad, juega Cuello. Se desprende Copelo para ir la pelota en la pantalla de Kili. A ver Nicolás, la tiene Nico. Juega para Cuello, lo espera Basabe. Se hundía Kili. ¿Lo tomaban abajo? ¿O teatralizó el Moreno? Hay pérdida, no, en el fondo. No me pareció, estaban disputando la posición. Incluso se había caído por un empellón de Kiley Basualdo. Fue malo el pase y por eso Libertad desperdicia otra chance más para poder acercarse. Sí, señor Iván. Balón de Stanich en la salida, ordenando el ataque de su equipo. Observa Capelli sereno, tranquilo. El arranque del tercer acto. Balón de Machuca con la marca de Saglietti. Se recuesta por la derecha Machuca. Allá va con la marca de Marcos. Juega para Massi. Mueve la pelota al equipo de Olímpico. Allá va por la izquierda ahora, rompiendo Stanix. Buen pase. Exquisito pase para Basualdo. Doble para Olímpico. La facilidad con la que Stanix se sacó de encima a Cangelosi. Pasmosa. La facilidad con la cual un amago penetró y después la descarga. Frontal para tres, el triple. El triple. De Copelo, el triple para Libertad. Seis de Copelo. Tres en el primer cuarto, producto de un triple. Y esta bomba ahora. Bien, 46-43. Basabe y la pelota. Machuca ahora. Con la marca de Cuello, el cambio de marca de Libertad. Va, Stanix solo, libre. Lo alimenta Basualdo. Solo, libre. Lo dijimos antes y lo repetimos ahora. Es conductor, es pasador y lo alimenta Basualdo, que suma dos puntos más. La facilidad con la que Stanich dejó en el camino a Cangelosi. No, ya lo dije antes. Ya lo dijiste, ¿no? Sí, pero bueno, como bien se repite la jugada. Claro. Balón de Cuello, se queda corto. El rebote de Basualdo, la salida de Stanich. Allá va el equipo bandeño. 5 de diferencia, 48-43. Se hunde más y el giro de el hombre de Michigan. El gancho y el doble.
allí en la pintura ahora, sumando dos puntos después de aquellos 12 lejanos en el primer cuarto. Exactamente, 14 en total y 7 de luz. La máxima había sido de 9, 22 a 13. Mirá vos, el arranque del tercer acto. Y ahora otra vez a remar la libertad. La tiene Kili, va Kili, el gancho se queda corto. Pero iba pareado con Basualdo, que suma una falta más. Sí, la falta de Basualdo. Perdón, dije una falta más, pero en realidad es la primera de él. Exactamente, la primera del 31 a la línea. Bueno, a ver si hubo psicólogo en el entretiempo. Adentro, mi amor. Para darle suspenso, Khalil Kili, que se aproxima al doble dígito, ¿no? El primero en libertad tiene 9, digo bien. Exactamente. Bien, para poner a 5, ahora sí, 2 de 4, me parece, ¿no? Sí. Perfecto, 50 por 45, pelota para Basabe en la pintura, luego aguanta Cuello, el giro de Basabe, buena defensa de Cuello, lo habilitan a Basualdo, el gancho de zurda falla. Pelota de Cangelosi, la pasa a buscar Copelo, sale Libertad, cruzando la línea media, la pide Kile, la tiene Cangelosi, lo ubica Zaglietti, la viene a buscar Copelo. Le quedan 10, le quedan 9, ataca Copelo solo, libre, doble. La gente pide falta. Hubo, ¿no? Sí, clarita de Basabe arriba. Sí, señor. El doble de Copelo entonces. Zaglietti con Basabe, hay ventaja para el alero de Olímpico. Allá va intentando llevárselo, lo aguanta Marco, va Basabe, lanza incómodo. Y hay dos tiros. Y del otro lado, dice claro. Saborido. Y acá, en la penetración anterior de Copelo, acá no. Zaglietti, algo le dice a Fabio Lanís. Criterios distintos en este ida y vuelta. Falta de Marcos es la segunda. La línea Basabe. Bien. 50 por 47 para ampliar, para poner diferencia de 4. Basabe convierte y llega al doble dígito, ¿no? Exacto. Bien. Va con el segundo, también lo convierte. Igual a Basualdo, ambos con 11. Capelli, Basabe, Zaglietti y Cangelosi compartieron equipo en Argentino de Junín. Sí, hace señor. Algunas temporadas atrás. Sí, señor. Copelo, Zaglietti. Segundo de Kili con la pelota con Basualdo. El giro arriba, lo de Zaira. Doble de Kili, doble de Libertad. Hay que hacerlo jugar a Kili, ¿eh? Está intenso, está agresivo, está efectivo. Metió dos libres. Eso le permitió levantar un poquito la confianza. Hay que hacerlo jugar aquí y sobre Basualdo. Sigue remando de atrás Libertad. 52 a 49. No puede quebrar. No puede meter el zarpazo. Basabe lanza incómodo. Falla y gana el rebote. Y puede ganar la falta. Se le escapa la pelota a Cangelosi. Y metió una manito Stanich. Sí, señor. Bueno, la está marcando Ramallo. La segunda, me quedaron dudas. Stanich protestó el fallo. Segunda de Maxi Stanić, que está molesto con la sanción. Se va a sentar Basualdo, viene 10, justamente porque Kile ya ha crecido y le ha ganado los últimos mano a mano a Basualdo. Le sacó una falta, metió los dos libres, después se posteó de espaldas al aro y anotó. Bueno, ataca Libertad, que lo quiere dar vuelta a Cuello. La pantalla de Kile, apertura para Cangelosi, se anticipa Massey. Se le termina yendo la pelota afuera, recupera el balón Libertad. Le quedan 10 segundos para resolver esta ofensiva al equipo de Saborido, que conversa con Porta. Angelosi la pasa a buscar Copelo. Se lo saca de encima a Massey. ¿Qué será? Massey lo tenía frente al árbitro. ¿Será la séptima, octava posibilidad que tiene Libertad de ponerse a uno o de empatar el partido y desperdicia? Fácil, ¿no? Sí, lo dijimos fácil. Varias veces. ¿Sí? Pero ya entre el primer tiempo y este arranque del segundo tiempo, cada vez que está dos o está a tres puntos, cada vez que está a dos o a tres puntos, o la pierde, o falta ofensiva, o un hierro. Sí. Balón de Machuca, ya va con el lanzamiento volado, cachetea 10, balón de Basabe, en la segunda pelota gana Olímpico también. Machuca, allá va Machuca, intenta sacarse de encima de la marca, juega para Basabe, rompe Basabe, lanza con Cristal y el doble de Basabe. Está siendo determinante Basabe, viniendo desde el banco, tiene 13, es el goleador del partido, 9 en el cuarto anterior con dos triples, y 4 puntos ahora, sí, a este quería yo, dice Saborido. Pero bueno, claro. Cuando no hay, no hay. Y en un parpadeo, ya estamos en la segunda mitad del tercer acto. 54 por 49, Zaglietti tiene la pelota y pica Zaglietti. La tiene Zaglietti, la juega más atrás para Kili. Se le escapa a Kili. Pita el negro Ramallo, una infracción de un hombre de Olímpico. Una gran noticia, la tercera de Basabe para Libertad, ¿no? Sí, obviamente, claro. No para Olímpico. Último partido de ambos, Fer, en este año.
El 6 de enero vuelve a jugar Libertad como local ante Comunicaciones. Y el 7 de enero, como local, vuelve al ruedo Olímpico de la Banda ante Peñarol de Mar del Plata, el equipo de Leonardo Martín Gutiérrez. Bueno, anota el primero de sus libres Kelly para poner a 4. ¿Viste que es un tema de la cabeza? ¿Va a poner diferencia de 3? No, falla en el segundo. 13 puntos para Khalil. Pelota de Stanix. Con la marca de Copelo, se desprende Machuca, lo persigue esa grieta y la pelota va a otro lado. Va donde está Masi, falla Masi, rebote de él. Abajo la mano de Kile. Aro, sí señor. Había que hacerlo. Va a la línea. Primera de Kile. A diferencia del primer tiempo, Olímpico está intentando acercarse mucho más al canasto. Incluso Masi, Basabe yendo para abajo, forzando. Stanic con penetraciones. Ya no toma tantos lanzamientos perimetrales. Y eso que está en una buena noche, ¿no? Sí. Pero está forzando un poco más en la zona interior, tratando de desgastarlo al Deportivo Libertad. Bien. 15 puntos, 16 ahora. ¿Digo bien? Sí. Bien. Para Jeremy Amase, el hombre de Michigan, y hay tiempo muerto. Se detienen las acciones. Aquí en el hogar de los Tigres, con esos dos lanzamientos, el equipo de Olímpico estira, a 6. La diferencia a falta de 4 minutos 14 para que termine este tercer acto. 56 para el equipo de Capelli, 50 para el equipo de Saborido. Se detiene el tiempo en el estadio del Deportivo Libertad. Comenta Lisandro De Angelis. La sensación que tengo es que la diferencia está en la jerarquía. Porque no hay diferencia de intensidad, no hay diferencia en la concentración, no hay diferencia en las buenas o malas ejecuciones. Aciertan y se equivocan casi del mismo modo. El tema está en la jerarquía. Cuando Libertad tiene la posibilidad de empatar, de pasar al frente, de ponerse a uno, de ponerse definitivamente al acecho, viene el error. Ha sido sistemático. 7 u 8 veces entre el segundo cuarto y este tercer periodo. Ha sido sistemático. Y del otro lado, lo aprovecha. Cada vez que Libertad desaprovecha esa chance de emparejar la historia, Olímpico saca 6, saca 7 y otra vez a remar. Y la diferencia es de 2 o 3 posesiones. Pero cada chance que se desperdicia es un mazazo en la cabeza para Libertad, porque el tiempo avanza y cada vez que Libertad, sus jugadores levantan la cabeza, siempre hay 5 o 6 puntos de diferencia. Esa es la sensación, ¿no? Que siempre está a 5 o 6 puntos la diferencia de Olímpico por sobre Libertad. Vamos a ver, la pelota para Kiley. Allá va Khalil. ¿Resuelve? No. Juega para Zaglietti. A la pantalla afuera. Sigue Marcos. Le cierran el camino. Se encuentra con Kiley otra vez. Dale, atacalo. Allá va arriba. El lanzamiento falla. Pelota de Olímpico. Salida de Stanix. 3.53, 3.52, 3.51. Para que termine el tercer acto. Falta mucho todavía. Balón de Machuca. Allá va Jonathan. Hombre que pasara por el Deportivo Libertad. Allá va Jonathan, el caño adentro para 10, le quedan 4, le quedan 3. Buena defensa de Libertad, falla. Le dio una falta Nico. Balón de Copelo. Pantalla de Cangelosi, juega para Cuello. Allá va para Juan, es tuya Juan. Allá va con el lanzamiento, falla. El rebote de Kiley, arriba. ¿Qué está marcando San Pietro? ¿Falta de Cuello o de Kiley? Bueno, de Cuello. En la búsqueda del rebote. Segunda. Aparentemente un empujón. No tiene puntos Cangelosi en el partido, ¿eh? Es todo un dato, un jugador importante, sí, sí, para Libertad. Libertad necesita un Cangelosi de más nivel. Lo necesita, es un jugador experimentado. No anotó. Al igual que Augusto Alonso, son los únicos dos jugadores que el técnico utilizó y no convirtieron, pero el rol de uno y el otro es muy diferente, sí, dentro, sí, claro, del equipo, ¿no? Uno puede entender a un Alonso más distribuidor, por supuesto, y obviamente que no toma tantas decisiones, salvo cuando necesita romper en el uno contra uno con defensas cerradas. Pero de Cangelosi lo hemos visto, ¿no? Tirar y tirar. Lanza y falla Cuello. Y sigue a 6. Y ahora la pelota la tiene la visita. Ataca el equipo de la banda. Prepara 2 cambios, Saborido. El balón de Stanix, con la marca de Zaglietti, juega para Solano, que entró en reemplazo de... Allá va Solano, había un choque en el área, acusa un golpe 10. Pero es pérdida de Olímpico, entró, sí, por Machuca Solano. Bien.
Y en libertad, bueno, se va, lo dicho, Cangelosi, aportándole pocas cosas al equipo hoy. Vuelve Sago y Augusto en lugar de Locu Cuello, que no convirtió en el segundo tiempo. Como que se tomó un viajecito, se fue del partido un rato, por eso lo sienta, para refrescar la cabeza, Saborido, y pone un revulsivo como Augusto Alonso. Y seguramente debe estar pesando la posibilidad de no poder utilizar a Cafaro, que le dio muchas soluciones. Sí. El tema es que por la manera que tiene de jugar Cafaro, siempre muy intenso, ya enseguida se metió en problemas con faltas, tiene tres, y quemar esa ficha ahora es riesgoso. Y claro, exacto. ¿Intentará probar con un Copelo tomando lanzamientos desde larga distancia? Es probable, lo liberó para eso. Bien, allá va Alonso, juega con Sago, entrega para Zaglietti, le quedan 5. Mirá el reloj, tenés que resolver. Allá va Marcos, la tapa arriba de Masi, recupera 10. Sale, corre el equipo de la banda, se estaciona ahora. Juega con Basava, calma, dice Capelli con brazos abiertos. Consumió mucho tiempo picando la pelota a Alonso, es lo que le dice Marco Zaglietti justamente. Sí, claro, allá va Basava que ponía la colita, se sacaba la marca de encima. Por eso ganaba la posición y ahora tendrá un bonus porque fue al aro y le cometieron falta. Bueno, y Basava sigue sumando, 15. Es el goleador, perdón. El segundo. Goleador tiene 16 más 6 y 15 Basabe, pero viniendo desde el banco, ¿eh? Sí, claro, y lo podrá igualar con fíjate, este bonus. Fíjate que no entró más el cubano Karel Guzmán. No entró más. No, señor. Y ahora descansa Zaglietti. Entra Manuel Alonso. Sí. La falta de quién de Marcos. Fue la última. De Marcos. La tercera, por eso lo sienta un rato Saborido también para que descanse Zaglietti. Máxima otra vez de 9. Y a ver si Manu Alonso trae triple, ¿no? Desde la banca. Bueno, hay una falta de Masi sobre Sago. Tercera, entra en penalización olímpico. Pero de aquellos 5 ahora son 9. Vuelve Basualdo a la cancha, se sienta Masi justamente. Fíjate atento Capelli. Las variantes, ¿no? De olímpico. Fíjate las variantes. Libertad está jugando con los hermanos Alonso este tramo del partido. Sí, ahí está Augusto justamente. Que son muy jóvenes, que tienen mucho futuro, pero todavía muy, muy, muy verdes, como se dice en la jerga, no le falta madurar. Allá va Augusto, la tapa en el camino, la pelota afuera y 5 segundos para la resolución de esta ofensiva en el equipo de Libertad. Salida de fondo, 1 minuto 33 para que termine el tercer acto. Pelota para Copelo, adentro para Kili, el ganchito de Kili. Mirá vos, sale de adentro esa pelota, no liga. Balón afuera, 59-50. Y el balón de Machuca que pide cabeza en la coordinación. Sale Machuca, juega para Basabe. Hay que dársela, es el hombre del cuarto. La roba bien Copelo. Juegan los Alonso, allá va arriba. Arriba hay una tapa, recupera Manuel. Tiene Copelo, ordena a su equipo. 15 segundos, hace rato que no convierte en Libertad. Balón de Augusto. Capelli se mete a la cancha. Está loco ese muchacho. El balón de Copelo va a tomar lanzamiento para 2. Doble. 10. Doble de Libertad. Doble de Copelo que rompe la sequía. Buen cuarto de Copelo. Buen cuarto de Nico levantando la puntería y la confianza. 7 en el parcial, 10 en el total. Segundo goleador del equipo local. Solano. Allá va Solano metiendo un slalom. Va a tomar el lanzamiento. Cualquier cosa. Resultaste. El balón de Copelo, sale Libertad, 35, 34, 33 segundos. Va Copelo con la pelota, juega para Manuel, se le escapa. La pierde Libertad, que está 7 puntos abajo a falta de 29 segundos. Y hay un cambio en el equipo de Saborido. Cafaro por Kiley, Fer, y se viene Massey para atacar. Y se va a sentar Basualdo en Olímpico. Bien, tendrá una posesión y le quedará una chapita dependiendo cómo se resuelva esta jugada. Olímpico ataca con Machuca que ya se deposita en campo de Libertad. Solano la viene a buscar. Lo espera Manuel Alonso. Lo va a atacar, le roba la pelota al pibe. Allá va Manuel Alonso. Lo corre Solano arriba, se la esconde, va. Lanza, falla, intenta y logra el doble. Cafaro juntando la basura, doble de Libertad. Que se pone a 5, última ofensiva. Pelota de Machuca, va a tomar el lanzamiento. Pelota en el soporte. Balón afuera. Y aquella diferencia de 9 apenas se limó. Y sigue siendo esa diferencia de 5 que decía nuestro comentarista. Y levantás la cabeza y ves 5-6. Levantás la cabeza y ves 5-6. Y por supuesto el cuesta arriba que ahora
en los momentos decisivos, en los momentos en donde hay que echar el resto, que es justamente en el momento de definición, es el último cuarto, con la tablita en mano y poniendo la cabeza a pensar. Verá cómo Libertad pergenia y da vuelta a este partido para dejar la victoria en el hogar de los Tigres. Está difícil porque lo viene corriendo desde atrás. El cuarto más flojito de los tres lo ganó también Olímpico, 15 a 14 para este 59-54 parcial. Es meritorio lo de Libertad que se mantenga en juego ante un rival que tiene muchas bondades en ofensiva, muchas alternativas, tiene gol en todos los jugadores, incluso hay jugadores grandes, caso 10, caso Basabe, que puede jugar posteado y puede jugar abierto para tomar un lanzamiento perimetral, caso Massey, que tienen mucho gol perimetral, que tienen buena mano desde el perímetro. Hay un mérito en Libertad, decíamos lo de los chicos Alonso, que son muy jóvenes, que debutan en la Liga Nacional, que debutaron la temporada pasada en la Liga Argentina y que se van haciendo hombres en la Liga de Desarrollo con el transcurso de los partidos. Libertad da la ventaja de un hombre menos, un mayor menos, una ficha menos, tiene Libertad por un tema económico. Es meritorio este partido, lo está luchando Libertad, no se rinde y ahí está el mérito. Por eso digo, no hay diferencia en la intensidad, en la agresividad, en la concentración, en la contracción al trabajo, en el juego asociado. La diferencia está en la jerarquía. En esos momentos determinantes aparece la jerarquía que hay de un lado y no aparece porque no está del otro. Ese hombre, esa individualidad que cuando te trabas te saca del agua. O aparece Basabe un ratito, o aparece Massa y otro ratito, o un par de penetraciones con asistencias posteriores de Stanich. Es lo que tienen estos equipos como Olímpico, ¿no? Pero tengo fe que Libertad, remando y remando, puede llevarse algo positivo esta noche. Vamos a ver si le da en este último segmento. Vuelven a la cancha Alonso, Augusto y Manuel, Copelo, Cafaro y Sago en el equipo de Saborido. Vuelve Guzmán después de un rato largo. Claro. Machuca, Solano, Mase y 10. Sago tenía que definir. Sí. El balón para Alonso va, el lanzamiento fácil, intenta Manuel, pelota dividida, la recupera Sago, va Sago, doble. Doble de Libertad, doble de Sago. Esto a Libertad no le puede faltar. La entrega, la agresividad, el dejarlo absolutamente todo, la actitud. Si le falta eso, no tiene nada Libertad. Con eso se hace un equipo peligroso y se pone a tres. Y a ver, otra vez a tres. Veremos si logra el quiebre, si llega el quiebre. Solano rompe, juega para 10, falla 10, pelota suelta, la tiene Libertad, sale Copelo. Corre Cafaro, se abre Alonso, balón para Copelo, la pide Cafaro, adentro, dásela a Sago, dásela que gana en ventaja. Balón para Cafaro, toma lanzamiento, para 12 el doble. El doble de Cafaro, doble de Libertad, doble del pibe que suma 12. Bueno, y ahora sí, se puso a uno Libertad, aprovechó esa chance que tantas veces había dejado pasar. La falta de Manuel Alonso, que le pide disculpas a Machuca. La primera de Manuel. Este es el momento. Este es el momento. En el arranque mismo del último capítulo se puso a uno Libertad. A ver cómo defiende. La tiene Solano en la pantalla de 10. Segundo en la pintura. Va rompiendo en velocidad arriba. Pita San Pietro. Marca una infracción. Del 12. El chaqueño. La segunda de Sago a la línea. Gelvis Solano. Bueno, vamos a ver qué tan rápido acumula y penaliza Libertad, ¿no? Porque, bueno, obviamente también el equipo visitante se viene con todo. ¿Cómo lo mutó al equipo Capelli y Olímpico como franquicia, ¿no? ¿Cómo lo ha potenciado? Es un equipo totalmente diferente al que vimos en el comienzo del Super 20. Un equipo que tiene muchos recursos, mucho gol. Cuidado con este equipo, ¿eh? Que si puede mantener esta química que está mostrando, tiene un roster como para... A ver, no es el gran candidato a ganar la liga, pero es un equipo muy, muy peligroso, sí, si va creciendo, ¿eh? Para ser animador. Claro. Los dos de Solano al canasto, ¿no? Exacto. 4 puntos para él. 61 por 58. Último capítulo, 8:45. Para que zona termine. Otra zona, la lectura que tendrán que hacer los jugadores de Libertad. Va Alonso, se la deja a Cafaro, doble. Doble de Libertad. Ahí está la inteligencia del pibe de Ceres para hacer eso.
para romper y para asistir. Y la facilidad que tiene Cafaro para ubicarse siempre bien en el momento justo en el lugar indicado, ¿eh? Solano con la marca de Massey. Ahora le pusieron un grandote adelante. Ahí va Solano, intenta romper con la marca de Manuel. No toma su lanzamiento, lo ubican a Guzmán. Lo obliga a Copelo, le quedan dos, le queda uno. Tiene que resolver lanzamiento sobre la chicharra. No vale, no vale, no vale. No vale, no vale, no vale, dice Alanís. La gente aplaude por la entrega en esta maniobra defensiva. Porque Libertad sigue uno abajo. Y Capelli que le discutía el fallo a Alanís. Decí que Massa y erró, sino qué polémica se venía. Sí, Manuel Alonso. Ahora es un hervidero en lugar de los Tigres. Allá va jugando con su hermano. Se encuentran, pelota afuera. ¿Será para Olímpico? Bueno. Hay que pagar un derecho de piso, pibe. Balón de Guzmán. Solano. Ataca el equipo de Olímpico. 61-60. La mínima arriba el equipo de Capelli. Lo liberan a Massi, pero ahora está otro grandote. Está Sago. Roba la pelota va al piso. La tiene Massi. Recupera Machuca. Va al lanzamiento para tres. La jerarquía. Los hombres que aparecen en esos momentos. Y la suerte, ¿no? Porque la suerte, claro. La fortuna jugó un poquito. En el cierre del segundo cuarto, un triple de Basabe que tocó casi el techo del hogar de los Tigres y cayó adentro. Y este triple es una lotería, ¿eh? Es una lotería. Una buena defensa de Libertad. También la suerte le está jugando de espaldas esta noche al equipo de Sunchales. Son 6 puntos en un partido muy parejo. El triple de Basabe que pega en el soporte y cae adentro. Y esta bomba de Machuca que sacó la sortija, le quedó una pelota dividida en el piso a Massey. Hay un poquito también de fortuna en esta ventaja de 4 puntos en este momento particular del partido en favor del equipo de Capelli. Falta de Solano, la tercera. Bien. Repasamos la falta, Lisandro, ¿te parece? Bueno, en Libertad 3 de Marcos Aglietti y 3 de Cafaro. En Olímpico 3 Massey, 3 Solano y 3 Basabe. Bien, Aglietti está en el banco. Pelota de Copelo, Manuel Alonso, otra vez para Copelo. Le dice, vení, vení a Cafaro. El balón de Copelo revierte para Manuel. Amaga, va a intentar romperle, cierra en el camino. Tiene 8 segundos, va Cafaro, arriba la pelota. En el camino le cometen infracción. ¿Será de Massey? Vamos a ver. Sí, la cuarta de Massey. Bueno. Y otra vez lo mismo de Cafaro, ¿no? Qué manera de generar cosas positivas. Le mandó la gran Germán ahí, ¿eh? Sí. Agarró la pelota. Fue para abajo y olvídate, ¿eh? Por medir 2-11, tiene buenos movimientos, ¿eh? Sí, mirá, claro, que arrancó pisando línea de 6-75. Una finta, un pique, y claro, con las zancadas que tiene. Claro. Metió el primer paso 1.5 metros fuera de la zona pintada. Es el goleador de Libertad, ¿eh? Va por su punto 16. También adentro, simple. 64-62, sigue abajo Libertad. Faltan 7 minutos. La pelota la tiene Olímpico. Ahí está el hombre complicado con 4 faltas más. Y juega Solano. Allá va Solano entregando para 10. Muy solo, muy libre. Llamativamente falla. Sale Copelo, corre Cafaro. ¡Tirásela! El balón de Copelo juega para Alonso. Va Augusto. 1, 2, 3. Triple, 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 triple. Triple, 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 triple para Libertad. Para parar al hogar de los Tigres. Porque claro, Augusto no tiene gol, pero tiene manos. Y aprovecha este lanzamiento para poner al frente por primera vez en el partido a Libertad. El banco de Libertad trayendo soluciones. Anote este nombre, Augusto Alonso. Le da esperanzas a Libertad de lograr el quiebre en la noche. Y hay mucho mérito de Saborido, ¿no? Porque Figueredo no es que jugó un mal primer tiempo. Hizo 7 puntos. Figueredo terminó como el segundo máximo artillero de Libertad en el primer tiempo detrás de Cafaro y de Kiley. Y sin embargo, Saborido ve algo, evidentemente, en Augusto Alonso, que tiene que ver con la entrega, con lo revulsivo. E incluso le tiene la paciencia que se le deben tener a los pibes. Alonso perdió un par de pelotas en el cuarto y el técnico no lo sacó, no lo sentó. Y a la larga le termina dando resultado, ¿no? Porque, a ver, la variante tal vez era, bueno, que entre Figueredo y liberarlo a Copelo para jugar de dos. Y no, entró Augusto Alonso, Copelo en la base, Augusto jugando de dos. Tal vez porque le da más cosas en defensa que cualquier otro perimetral. Augusto Alonso, por su manera tan particular de jugar con esa intensidad, Libertad pasa al frente después de tanto remar y de desperdiciar tantas chances
con los dos pibes, con los hermanos Alonso, con los cerecinos en cancha, Libertad ante un rival de enorme jerarquía, está compitiendo de igual a igual, mucho mérito, lo dijimos en el cierre del tercer cuarto, para el equipo de Calle de Entesano. Veremos cómo pinta el partido ahora, veremos si hay un envión anímico para poder quebrarlo, para poder cerrarlo, para poder abrocharlo. Obviamente falta mucho todavía. 6 minutos 30 para que termine el partido. Prepárese, relator, esto va a final parejo. Stanisic la pelota con la marca de Alonso. Va a la pantalla de Basualdo. Segundo y Basualdo. Estaba luchando con Manuel Alonso. La falta del pibe. La segunda. Esto es lo bueno. Esto es lo bueno para los Alonso, ¿no? Para Manuel en este caso, por ejemplo. Cambio de marca y a fajarse con Basualdo. Claro. Bueno, ahí te vas haciendo hombre, ¿ves? A los bifes, hermano. Claro, exactamente. Solano intenta romperle, cierran el camino, abre para Stanis, pantalla de 10, la pelota adentro, se la olvida. El balón de Cafaro, casi la pierde, pelota arriba para Manuel, la deja atrás para Cafaro. Allá va Cafaro, límite del dribbling. La tiene Libertad. Tranquilo, tranquilo, dice Sagliti parándose en el banco. 12 segundos para resolver. La tiene Copelo. No arma su lanzamiento, juega para Sago, adentro para Cafaro, doble. No vale, ¿doble? No vale, no, no vale. Vale, no vale, no vale. Fue antes de que tome contacto con la pelota. Correcta sanción de Lanisi de San Pietro. De Basualdo la segunda. Muy buena lectura de Sago para habilitar en un toque a Cafaro que ganaba la posición. Figueredo, Zaglietti, Cuello, Cangelosi, Kiley, todos en el banco. Y Libertad gana por uno. Sí, señor. La infracción de recién. De Basualdo la segunda. Bien. Allá va jugando Sago en la esquinita para tres. Pelota en el soporte, balón arriba, recupera Basabe. 5 minutos 44, 5.43. Nos aproximamos a la mitad del último acto del Frente Libertad por la mínima, que no puede ampliar todavía. Por eso tiene que defender. Por eso tiene que defenderlo Basabe. Allá va Basabe de espalda, juega para Stanis. Otra vez para Basualdo, atento para la ayuda. El balón para Basualdo, va con la bandeja, se queda corta. Pelota de Libertad. Pelota de Libertad. Ya picaba Cafaro. Para hundirse en la pintura, la tiene Copelo. A ver, Libertad, si puede empezar a darlo vuelta, a quebrarlo. Sago, juega Copelo. Le cierran el camino, va Augusto de nuevo para tres. Triple, 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 triple. Triple de Augusto Alonso, triple de Libertad. En donde clavaba otra zona en la defensa y no podía perforar, apareció otra bomba. Anote ese nombre. Se llama Augusto Alonso. 6 puntos vitales de Alonso, vitales. Stanis para contestar el lanzamiento que repiquetea y sale. Y ahora se le cierra el aro. Se invierte la taba para el equipo bandeño. Gana Libertad por 4. Y empieza a querer construir su victoria. Porque estamos en la segunda mitad del último acto. La tiene Copelo. A ver cómo administra la pelota. Mira vos. Estaba diciendo eso. Y la tiró afuera. Vos sabés que me parece que el que se equivoca es Augusto Alonso, que se cierra. Claro. Tenía que esperar el pase abierto. Es más, lo mira a Copelo y le dice, mía, mía. Porque cuando se hunde Cafaro, justamente es para liberar el tiro de Augusto Alonso. Y Augusto viene a buscar la pelota a la posición que había dejado justamente Cafaro. Una pena porque era otro lanzamiento abierto para el Cerecino. El robo de Sago. Buena pelota arriba, va Ariel. Doble. Doble de Libertad, doble de Ariel Sago. Momento de desconcierto para la banda. Máxima concentración en Libertad para el recupero. Doble de Sago. Estira la diferencia en Libertad. Y empieza a creer que lo puede quebrar cuando está Stanix. Y aplaude Capelli el doble de Maxi. 7 de Stanix, 6 dobles de 18 intentos en el segundo tiempo olímpico. Muy bajo el porcentaje. 3.56, 3.55, 3.54. Miramos el reloj de este último capítulo. Va Manuel Alonso en la individual. Mirá la pelota que le pone a Cafaro. Mirá la pelota que le pone a Cafaro. Te preguntás qué le da Augusto Alonso a Libertad. Le da frescura, le da fantasía, le da esa repentización para dejar a un hombre habilitado para alimentarlo a Cafaro, que suma 18 y con los pibes y con el banco está cambiando la historia. ¿Sabés además qué le da? Le da actitud y le da esa cuotita de irreverencia. ¿Viste? Cuando jugás sin pensar tanto lo que está pasando, claro, con un poco de inconsciencia. Sí, claro. Un poquito de inconsciencia, de no saber que cada pelota pesa y vale tanto. Que todo lo que costó remar para llegar hasta acá se puede echar a perder en uno o dos avances. Esa cuotita de, in-
de inconsciencia que es importante a veces para tomar determinaciones sin sentir el peso de la propia determinación, ¿no? Claro. Libertad jugando todo el último cuarto con los hermanos Alonso, maniatándolo a Olímpico, que tiene 7 puntos en poco más de 6 minutos, y con los Alonso siendo determinantes. Un robo de Manuel Alonso sobre Solano que terminó en doble de Cafaro, defendiendo ahora, bancándose a Basabe o a Stanich o a Solano. Bueno, y lo de Augusto Alonso, que está jugando un último cuarto fantástico, 2 triples decisivos para que Libertad primero pase a ganar por 1, después saque 4 puntos de luz y ahora con esta asistencia para que defina Cafaro, tome otra vez la máxima de 6 unidades Augusto Alonso. Determinante. En lo alto de la cancha, los hermanos Alonso presionando la subida de Stanich. Allá va subiendo el equipo de la banda, 3.40, 3.39 para que termine el partido en el hogar de los Tigres. 72-66, lo rodean a Stanich, lo habilitan a Basualdo. Allá va Basualdo con la bandeja y el doble. El doble de Basualdo, el doble de la banda. 13 de Basualdo, primeros puntos del último cuarto, anotó en todos los parciales el interno. Sí, señor. Copelo con la marca de Stanis. Va jugando Sago, entrega para Manuel. La va a buscar Augusto. Se tiene que empezar a preocupar la banda con Augusto. La pelota cruzada para Sago, adentro para Cafaro. Otro pase de volei. Otro pase de volei de Sago. Qué inteligente. Qué vivo para jugar, para habilitarlo al hombre, al goleador ahora del partido, que se llama Agustín Cafaro. 20 puntos. Qué noche de Cafaro. Y cómo lo hacen jugar sus compañeros, ¿eh? Sí, señora, ya va Basualdo. Cuidado, está cambiando gol por gol Libertad allí, porque lo ubican al grandote que saca diferencias. Son 15 los puntos de Basualdo. 74-70, 2 minutos 42, 2 minutos 41 para que termine el partido. Al frente Libertad. Zona otra vez. Allá va Manuel, juega para Sago, adentro para Cafar otra vez. Está tocando Libertad, se está encontrando, está haciendo simple lo difícil. Se está pasando bien la pelota y Cafaro sigue sumando. Y otra vez Sago, ¿eh? Otra vez Sago lo encuentra a Cafaro. Con las virtudes de un base, Sago. Sí, señor. 76. Interesante. Es justamente tener esa repentización. La pierde Stani, se la roban abajo. Allí van. La pelota de Stani termina limpiando el terreno. Se le va fuera la pelota. Se le termina yendo fuera de la pelota. Basualdo lo marca San Pietro, balón de Libertad, aplauso cerrado de toda la gente que veía un imposible hace un rato y ahora a falta de 2 minutos a su equipo ganando por 6 y con la pelota en su poder. Manuel Alonso, Copelo, Cafaro, Copelo, a ver, Copelo va para 3, triple, triple de Libertad, triple de Copelo. Había que creer. Había que creer y había que jugar. Había que defender, había que leer, había que pasarse la pelota, había que dejar a los hombres que mejor estaban en la cancha y terminaron siendo prácticamente los hombres del banco que le están resolviendo el partido a Sebastián Saborido. El Copelo de la Liga Argentina, ¿no? El de los tiros importantes en momentos calientes. Ese Copelo es el que jugó hoy, que tiene 13 puntos, metió 3 triples... y ya venía de hacer 7 puntos en el cuarto anterior, pero además en la conducción. Estuvo bastante más aplicado que otras noches, con más confianza, a pesar de alguna pérdida. Saborido rompió el molde, pateó el tablero. Remar, remar, remar para perder sin cambiar absolutamente nada no tiene sentido. Cambiemos, dijo Saborido, y este cambio fue bueno, ¿eh? Este cambio, no quiero mezclar política con deporte, pero este cambio fue bueno en serio. Metió a los Alonso y salió por completo del molde. No le encontró más soluciones a la intensidad defensiva Olímpico, la intensidad defensiva que propuso Libertad, con los Alonso contagiando al resto, más Cafaro, que es insoportable porque defensivamente deja la piel. Y para colmo, adelante, empezó a entrar el tiro perimetral, Fer. 4 de 7 en triples en el segundo tiempo para Libertad. Sí. Está por encima del 50%. Con las apariciones de Augusto Alonso y de Copelo. Pero el dato llamativo también es la fluidez con la que se encontraron esos pases de Sago, letales. Para ubicar a Cafaro y alimentarlo en este último tramo del partido. Cómo murió la pelota, cómo la hizo circular, sin duda. Exactamente. Y después te tiro otro dato, ¿no? Los puntos de Olímpico en el segundo tiempo. Allá va Machuca, hay una falta antes. En la cortina, en ataque de Basualdo, recupera la pelota Libertad. Tercera de Basualdo. Olímpico tiene
26 puntos en el segundo tiempo, 15 y 11, 15 en el tercer cuarto y 11 en este último periodo. Había hecho 44 en el primer tiempo, ¿eh? Sí, claro. Hay un dato ahí que tiene que ver con lo defensivo. Repito, para mí fundamentales en ese aspecto los hermanos Alonso y el trabajo de Cafaro, que son dos perros de presa totales, ¿eh? Totales en el segundo tiempo, en el último cuarto sobre todo. Han defendido con muchísima agresividad, contagiando al resto. Allá va saliendo, le cometen falta a Alonso. Viene la pelota de libertad, se desespera el equipo olímpico. En los atrapes, en la contención, la tiene Copelo. Le quedan 9 segundos, tiene que resolver la pantalla de Cafaro. Sigue Copelo, está abierto Alonso. El balón para Augusto, dale nene, va Augusto para atrás, triple. Triple, 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 triple de libertad. Triple de libertad. Te dije que anotes ese nombre. Se llama Augusto Alonso y es el hombre que le está dando el partido a Libertad. Y ahora sí es para parece, el pase. Parece exagerado decirlo, pero apareció en los momentos clave el cerecino. 82-70 lo gana Libertad. Va Machuca, lo quiere resolver y falla. 58, 57 segundos lo va a ganar Libertad. Aquello que parecía imposible terminó sucediendo. El pase de Alonso la tiene Sago. El balón para Cafaro adentro. La falta de Mase que se va. La falta de Mase que se va. El banco aplaudiendo de pie. El banco aplaudiendo de pie como tributo a miembros de un equipo que salieron a dar la cara. Pero no solamente a dar la cara, a jugar al básquetbol. A maniatarlo, como dijo nuestro comentarista, a este equipo que tiene más nombre, que tiene más presupuesto, que tiene más jerarquía. Sin embargo, el último cuarto era el momento de definiciones. Así lo leyó Saborido. Pateó el tablero y ahora el hombre del partido, Agustín Cafaro, sigue sumando. Va a la línea. ¿Y cuántos tiene? 23. Decime si pensabas que Libertad iba a cerrar con una diferencia de 14 puntos. Te dije arriba. Justamente, te dije que te prepares para un final cerrado y me equivoqué. Me equivoqué feo. Falla el segundo. 47, 46 segundos. Apura el tranco Stanis a ganar Libertad. La gente enloquece. Aplaude el balón para Basualdo con la marca de Manuel, que no lo puede contener. El doble vale, sí señor. De Basualdo, puntos 16 y 17. Libertad cierra un 2018 a toda orquesta, como fue este 2018, ¿no? Campeón del Super 4 de Liga Argentina. Campeón de la Liga Argentina barriendo a Estudiantes de Olavarría en la final, volviendo a la Liga Nacional, el lugar que le corresponde a Libertad por otra parte, por historia. Cuarto en la Liga Sudamericana, volviendo al plano continental, metiéndose entre los 4 mejores equipos de Sudamérica y ganando un partido realmente importantísimo ante un rival de enorme jerarquía. Están y sale entre dos. En la cortina hay una infracción que San Pietro, muy cerca de la maniobra, está marcando a Sago o a Copelo. A Copelo es la segunda y va a la línea Basualdo, creo, si no me equivoco. Te decía antes, en esta acción final, la que liquida el pleito, el triple, el último triple de Augusto Alonso, ahí sí esperó el pase en donde correspondía. Claro. El pase boleado que sale de Copelo, que no había salido en la anterior porque él se había corrido, había ocupado otro espacio en el ataque, justamente el espacio que había dejado Cafaro con su corte profundo hacia la pintura, ¿no? Ahí sí esperó el pase en donde tenía que esperarlo Augusto Alonso y selló la victoria del Deportivo Libertad. 18 puntos para Basualdo. Y más ahí, desapareció del partido, ¿eh? Sí, sí, no, pero aparte es 2 puntos de Solano, hay puntos de Machuca y de Stanis. Y nadie más. Falló el segundo. Pero Massa ahí tenía 12 puntos en el primer tiempo con 4 triples. Balón de Sago adentro para Cafaro. Pelota para Cafaro. Doble, 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 doble para Libertad. Que gana. Que va a ganar. Se para la gente, aplaude. Se regala. Se regala este regalito de Navidad. Este cierre de año con una victoria importantísima. El elenco de Sebastián Saborido le saca 12 puntos a este buen equipo de la banda que se había convertido en un hueso durísimo de roer, que Libertad tenía o quería en todo caso llevar un partido de rienda corta, pero no le alcanzaba. Y en los momentos de definición lo dijimos, lo repetimos, porque fue clave la decisión de Saborido de dejar en cancha prácticamente a todos los hombres de la banca, que mostraron
otro compromiso defensivo, otra enjundia, otra entrega y otra resolución a nivel ofensivo. Mejorando ostensiblemente, pero sobre todo bajándole el goleo a este equipo de la banda que venía muy dulce en la primera parte. Alegría en el estadio del Hogar de los Tigres. Aplauso cerrado porque dio vuelta a una historia y ha ganado el Deportivo Libertad 85-73. El último cuarto, un festival de Libertad. 29-14. 29-14. Libertad hizo 45 puntos en el segundo tiempo. 45-29. Si no me equivoco, digo bien, ¿sí? Sí. 45-29 le ganó el segundo tiempo un equipo que tiene una jerarquía, un plantel, un roster de altísimo vuelo, ¿eh? Es un equipo para tenerlo en cuenta, para ser protagonista. Y Libertad en el último cuarto lo pasó por encima. Con los pibes, con los Alonso, Augusto sobre todo, y con Cafaro, que estuvo implacable ocupando los espacios en el tiempo justo en la zona interior y además defensivamente contagiando a todo el mundo. Los dos Alonso y el propio Cafaro. Con la banca en cancha, sin Zaglietti, sin Cangelosi, incluso con el primer recambio perimetral siendo Augusto Alonso y no Figueredo, con Kiley, con Kiley descansando, Libertad le dio vuelta al partido. Pateó el tablero saborido, pateó el tablero de las estrategias, sorprendió con las variantes y respetó el buen arranque de último cuarto. Cuando vio que los chicos, que Cafaro, que es un pibe, que los dos Alonso estaban con confianza y en plenitud, dijo, no lo saco más. Sumarle la conducción de Copelo, que terminó también, con 13 puntos también, ¿no? Justamente te iba a decir esto, que Copelo haya sido el único titular que terminó jugando el partido en el cierre, que terminó en cancha. Esto habla del nivel de Copelo en comparación con los otros titulares de esta noche. No, Kiley jugó un buen partido, pero no tan bueno lo de Zaglietti. Muy flojo lo de Cangelosi. Es un tema aparte lo de Cangelosi. Necesita mucho más de él Libertad pensando en el próximo año. Y Cuello, cuando él se dé cuenta de lo que puede llegar a ser, cuando tome más preponderancia ofensiva, depende de él. Tiene un potencial enorme para mí, Locu Cuello. 25 puntos de Cafaro. 13 de Kiley, 13 de Copelo con 3 triples. Desde el banco hubo 9 puntos de Alonso, además con 3 triples. Fíjate el banco de Libertad, 25 de Cafaro, 9 de Augusto Alonso, son 34. 6 de Sago, 47 de Figueredo, 47. 47 puntos de los 85 de Libertad fueron de la banca. La banca hoy ganó el partido. Hoy la banca más Copelo ganó este partido ante un rival de enorme jerarquía que estaba implacable en triples en el primer tiempo, tirando para un 55%, 10 de 18. Y en el segundo tiempo metió un triple sobre 6. Porque Libertad, que sufrió un poco en el arranque del segundo tiempo en la zona interior con Basualdo, fue por el daño menor. Dijo, bueno, hay que tratar de secar a los perimetrales, que deje de dañar Olímpico a larga distancia. Y vamos a ver algunas Libertades en la zona interior. Es lo que pasó. Esa decisión le salió bien a Saborido, como aquella otra de terminar con los Alonso y con Cafaro el juego, y terminó quebrándolo por una diferencia mucho más amplia de lo que uno imaginaba. Gran victoria para Libertad, que cierra un año inolvidable con 2 títulos, con un ascenso y con un cuarto puesto a nivel sudamericano. Y además esta victoria a toda orquesta en el cierre, la verdad, un año muy, muy positivo para Saborido y compañía. Bien, la vuelta entonces el 6 de enero. Exactamente, el 6 de enero, con Comunicaciones de Villa Mercedes en la provincia de Corrientes. Me falta agregar solamente, Fer, como dato estadístico, 18 puntos de Basualdo, 16 de Basabe y de Massa. Y los tres que parecían se los llevaban puesto a Libertad, y finalmente los pibes del equipo aurinegro, más Sago, más Copelo, hicieron la diferencia en el final. Nos vamos a seguramente ver en algún momento, pero les deseo que pasen felices fiestas. Igualmente a todo el equipo. Y por supuesto a toda la gente que nos ha sintonizado a través de la plataforma de Teis Sport Play. Lo mejor para este fin de año y el inicio del año venidero. Fernando Peralta es mi nombre en los relatos. Lisandro Ángeles, sí. Algo más quiero marcar para cerrar. La gente tiene que venir en más número a la cancha, porque este equipo creo que merece un respaldo aún mayor del hincha de Libertad. Es un equipo muy humilde, que trabaja con perfil bajo, que acepta la crítica y que juega, está compitiendo contra rivales que gastan mucho o que invierten mucho más dinero. Me parece que este equipo, por lo que consiguió y por lo que sigue demostrando en el máximo nivel del básquet argentino, necesita un respaldo mucho más importante del que estamos viendo. Totalmente de acuerdo. Cerramos nuestro trabajo entonces hasta cualquier momento.
Felices fiestas para todos. Hasta cualquier momento. Chau.